¿Qué tal, amigos y amigas? Este es Frenaeso Noticia. Hoy es miércoles 4 de febrero de 2009. Les saluda su voz informativa, Gloria Esther Castillo. Y estas son sus noticias para el día de hoy. En el día de hoy, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, SUNTRAC, realizó una conferencia con la prensa para informar de las diversas actividades que estará realizando en el primer aniversario del asesinato del obrero mártir Al Hiromi Smith, incluso en el contexto de lo que es esta farsa y circo electoral. Veamos. El próximo 12 de febrero se conmemora el primer aniversario del asesinato de nuestro compañero Al Hiromi Smith, destacado dirigente del SUNTRE, luchador social, miembro de Frenaeso. El ejemplo digno de Hiromi, su permanente defensa por la clase trabajadora y los humildes de Panamá, sus luchas comunitarias y estudiantiles, su sueño y dedicación en los esfuerzos por una sociedad verdaderamente justa y democrática nos inspira en esta nueva etapa de lucha del movimiento social por construir poder popular y crear las condiciones para que el pueblo sea capaz de convocar a una asamblea constituyente originaria que barra de una vez por todas el caduco, corrupto y excluyente sistema que nos domina. El pueblo panameño presencia el triste y vulgar, vergonzoso espectáculo que nos brinda el círculo electoral de la partidocracia criolla. Ninguna de las ofertas que se han presentado, Martinelli, Balbina y Endara, representan alternativa ni cambio real al pueblo. Por ello, llamamos al pueblo panameño a la unidad, organización y lucha, y a rechazar esta patraña electoral de los políticos corruptos. Basta de las falsas promesas y de engaños. El próximo 3 de mayo el pueblo panameño, haciendo uso del derecho que le asiste de no ser cómplice de este círculo electoral mediante la abstención, el voto en blanco o nulo, o votando por un mártir del pueblo o por Frenaeso, expresará claramente su repudio a este carnaval de los políticos corruptos, quienes con su multimillonaria campaña publicitaria ofenden a los panameños más pobres y dejan al pueblo como un simple espectador de sus más burdas maniobras politiqueras. En tal sentido, el SUNTRA, como parte de Frenaeso, anuncia el inicio de una nueva jornada de lucha para honrar al mártir obrero Al Hiromi Smith y rechazar de manera tajante el circo electoral. A partir de esta fecha y todos los días al mediodía, estaremos distribuyendo volantes, comunicados y otros materiales de propaganda a nivel nacional, cerrando parcialmente la calle y avenida. En una televisora local estaremos presentando la producción panameña Al Hiromi Smith, La Lucha Sigue, selección oficial del Festival de Imagen del Sur, realizado en Córdoba, España, en noviembre del 2008. Se presentará en Costa Rica, en la sede de la OIT, un recurso contra el gobierno de Martín Torrijos por el asesinato de nuestros compañeros obreros Osvaldo Lorenzo y Luis Argüelles y Al Hiromi Smith. El jueves 12 de febrero en Colón, donde reposan los restos de Al Hiromi Smith, estaremos desarrollando un acto en su honor. Eso será a las 9 de la mañana. Ese mismo día, en hora de la tarde, en la Procuraduría General, de una delegación del SUNTRA, acompañado por abogados y representantes de la organización que integran Frenaeso, acudiremos para conocer el estado de los casos presentados sobre los obreros asesinados por la policía y el sicariato. A las 4 p.m. en Justo Arosemena, frente al Hotel Roma, se inaugurará el centro de campaña de Frenaeso y de Frenaeso Noticias, un joven medio alternativo de Panamá. Llamamos a todo el pueblo a acompañarnos y a respaldar cada una de estas acciones, porque otro Panamá es posible, no a la falsa electoral. Sin lucha no hay victoria, la pelea es peleando. SUNTRA, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares. En días pasados, el Comité de Familiares Desaparecidos de Panamá, COFADEPA-HG, realizó una importante reunión con los miembros de esta importante organización para informar de los diversos casos, cómo se encuentran en las fiscalías y para definir nuevas acciones para que se haga justicia con este sensible tema para los panameños como el de los desaparecidos de la dictadura militar. Escuchemos declaraciones de algunos de sus miembros. Han pasado ya varios gobiernos después de la invasión
y en nuestro país todavía se avala la impunidad. Se sigue todavía protegiendo a los exmilitares. Aquí se le ha ponderado, si se puede decir así, y se le ha relevado a personas no gratas que participaron de la dictadura, que fueron personas que persiguieron a los panameños y se le ha dado puesto de ministros. Entonces nosotros vemos solamente estas señales, que esto es una falta de respeto hacia el pueblo, una falta de justicia hacia el pueblo panameño y hacia aquellas personas que desaparecieron y asesinados durante la dictadura militar. Todavía en la actualidad, a la fecha de hoy, 31 de enero del 2009, se encuentran los restos de mi hermana en una cajeta en la morgue judicial de Panamá. También recordamos esos días tristes de todos nosotros, la familia, que nosotros lo veíamos y lo sentíamos como una larga y desesperante espera de esposa, madre e hijo. Y estuvimos muy, muy tristes en esa época. No fue completo, que se hizo justicia, ¿no? Todavía estamos esperando, porque nunca se condenó a nadie, ni vimos a nadie que fuera juzgado, así que esperamos por esto todavía. Ya vamos para 40 años, hacen 39 años, y seguimos lo mismo. Tenemos declaraciones del compañero Jaime Caballero, miembro de la Junta Directiva del SUNTRA, que hace denuncias frente a irregularidades y arbitrariedades que algunas autoridades están cometiendo en la provincia de Chiriquí, en el caso laboral, y nos referimos al proyecto Arcada, donde se están haciendo interferencias que violan la libertad sindical. Veamos. Pero yo creo que hay que destacar lo que está ocurriendo en el proyecto Arcada en la provincia de Chiriquí. Allá se han estado dando algunas situaciones totalmente descabelladas, alejados en derecho, una arbitrariedad de parte de las autoridades que desconocen la materia laboral, que están inmiscuyéndose en una ilegalidad de competencias, toda vez que, ejemplo, los corregidores, planteamos nosotros a instancia del alcalde, que es el que nombra a los corregidores, han estado permitiendo que se den algunas situaciones que son totalmente ilegales. Una de ellas, ejemplo, fue una orden de lanzamiento que fue acogida por la corregiduría para que sacaran a los trabajadores que tengan una huelga legal. Según el juzgado primero y segundo, no existe ninguna denuncia de ilegalidad de huelga, y para todos los efectos, según nuestro estamento jurídico, la huelga es legal. Entonces no tiene que tener ningún tipo de injerencia ninguna entidad que no sea la laboral. En el día de ayer se llevó a cabo la reunión periódica de la Dirección Nacional de Frenadeso. Allí se precisaron las distintas actividades que van a formar parte en contra de este circo electoral. Una actividad central va a ser la conmemoración del aniversario y asesinato de Al y Romy Smith. Esta actividad consiste, e invitamos desde ya al pueblo panameño a que participe de ella, a una concentración que se va a estar realizando frente a los locales de Frenadeso en Avenida Justo Rosemena, frente al Hotel Roma, a las 4 de la tarde el próximo jueves 12 de febrero. Los esperamos. También queremos aprovechar para felicitar al compañero campesino y alto dirigente Saturnino Rodríguez, quien por honor y saludo y felicitación por su labor en el sector campesino ha sido elegido como nuevo coordinador para Frenadeso hasta que culmine el periodo del Congreso de Frenadeso a fines del mes de abril. Felicitaciones al compañero Saturnino Rodríguez. Algo muy importante para el sector campesino, porque estamos representados a nivel nacional dentro del grupo de organizaciones más grande del país, que ahora mismo se tiene aquí en Panamá, en lo que se llama Frenadeso. Frente a estos nuevos problemas que tenemos ahora mismo, uno es la campaña electoral, que ahora mismo es la repartición de los poderes del Estado en manos de los políticos, que son los más grandes mentirosos, aquellos que ganan, porque en política gana el mejor mentiroso, el que está especializado en ser el mejor mentiroso, ahí gana, y en eso son ranqueados todos estos políticos de nuestro país. Y bueno, esperemos que el pueblo tome conciencia y que emita un voto de castigo, un voto de protesta en contra de todos estos políticos oportunistas, corruptos, que no podemos sacar a ninguno porque todos son iguales, y votar por uno, votar por el otro es votar por la misma cosa. El próximo sábado 7 de febrero de 2 a 5 de la tarde se va la Coordinadora Nacional Cristiana Héctor Gallego, estará realizando
una jornada de reflexión en torno a las elecciones desde la perspectiva de los cristianos. Desde ya entonces invitamos a las diversas organizaciones a que nos acompañen. Esta actividad se va a estar realizando en el local de ITEPA, en la iglesia de Lourdes en Carrasquilla, de 2 a 5 de la tarde el próximo sábado 7 de febrero. Los esperamos. Estas han sido sus noticias para el día de hoy. Se despide su voz informativa, Gloria Esther Castillo. No sin antes recordarles que Frena Eso Noticia es un medio alternativo por excelencia para Panamá y el mundo. Hasta luego.